Y ahora va a buscar señores Nacional lo que puede ser, ¿por qué no? La apertura del escorre, va a pegar Diego Zavala, la pelota, 1, 2, 3, 4, 5, las camisetas de Nacional en las cercanías del área que defiende Salvador Ichazo, viene el centro, primer palo, golpe de taco de la borda, saca finalmente con otra elegante maniobra, Thiago Borbas, le va a quedar ahora finalmente al equipo tricolor por Lozano, al ataque se viene Nacional, aquí está Leandro con la pelota, se viene el ex Boston River, Lozano le va tocando para donde se encuentra ahora Diego Rodríguez, ya me voy en instantes a Camarines porque le va quedando la pelota finalmente a Zavala, Zavala para Candido, posición de tiro, centro pasado, golpe de cabeza de la borda, golazo, gol. ¡Gol! De Nacional, Matías Laborda. Lo dejaron venir a Camilo Cándido quemando el centro. Nadie lo presionó. Y Laborda apareció en el punto penal para de golpe de cabeza volver a meterse en el. Con otro gol que puede valer puntos importantes en un campeonato. River 0, Nacional 1, Matías Laborda en un cumple la defensa de River. Combinación repetida, Cándido por el sector izquierdo, cabezazo goleador en esta oportunidad de Matías Laborda, hombre de goles importantes. Puso el primero contra Peñarol y pone un gol que hoy puede valer nada más y nada menos que el torneo clausura, gol clave, gol que destraba el partido, un partido que estaba muy cerrado porque el equipo tricolor, pese a que había llegado en el primer tiempo sistemáticamente hacia el arco de Salvador Ichazo, no había podido anotar, como con la mano la puso Cándido, muy buen centro del número 6, un cabezazo espectacular también que se clavó en un ángulo de Matías Laborda que había descolgado de una jugada anterior de un tiro de esquina, vestido con la pilcha del número 2, pero a los 9, Matías Laborda, el zaguero central de Nacional, pone a ganar al bolso aquí ante River Plate en el Prado de Montevideo. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Castro está con un sentido, no está al 100%, por eso es que no fue de la partida y fue en su lugar Jonathan Urreta Vizcaya, que al minuto 4 también es sustituido por Juan Cruz de los Santos por salir sentido justamente. No sé si fue peor el remedio que la enfermedad, sacción de lateral que va a hacer River Plate por parte de Marcos Montiel. Toma la pelota Marcos Montiel frente a la tribuna de Nacional, concretamente hacia la Olimpia está el jugador Darcenero haciendo este lateral para Walter Clark. Walter Clark que va a mandar el centro, viene bien servido, golpe de cabeza de Sosa, la sacó justo, le queda Sosa, segundo intento, está, pegó en la línea, ¡gol! 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 ¡Borbas! ¡Gol! De River Plate, Thiago Borbas, el centro que vino buscando al Mosquito Sosa, que en el primer intento no pudo, en el segundo mandó el centro rastrero, la habían sacado en la línea y le quedó a Borbas para empujar el balón y poner otra vez a River en partido. 22 minutos de este segundo tiempo, la Darcena 1, Nacional 1, rescate 911, Thiago Borbas en camino. Con el alma, con lo que pudo, Sosa Sánchez le cambió la cara en ofensiva al conjunto Darcenero, se termina metiendo por el sector izquierdo, el ex hombre de Racing y Cerro Largo. Llega a rematar, la pelota no entra y con el alma, hablábamos de que River tenía que saber sufrir y hasta en el gol a favor, supo sufrir, la empuja sobre la raya, Thiago Borbas, la joya que tiene el Darcenero, vuelve a hacer soñar a River, todo igualado en la tabla anual en el momento que se va expulsado alguien del banco de suplentes de River Plate, lo cierto y lo concreto, que estamos 1-1 aquí en el Saroldi. Seguinos en las redes, @futbolclubuy.